El ministerio no aprovechó el año de no presencialidad en los centros educativos para dar solución a las distintas problemáticas de los mismos, lo que tiene que ver con falta de docentes, de personal administrativo y de apoyo, y deterioro en la planta física de estas escuelas, en baños. Tenemos ahora mismo más de 10 centros educativos que no han podido iniciar por decisión de las propias ATMAES, unidades de base del ADP, respaldada, claro está, por el Comité Municipal. Entonces, esperamos que las autoridades resuelvan estas problemáticas. No aprovecharon el año de la no presencialidad para resolver y atender estos centros, y entonces ahora, en medio, con estudiantes dentro, docentes y personal administrativo y de apoyo, están pasando un paño con pasta, lavando la cara, como ocurre en el Liceo Manuel María Castillo, que después de haber iniciado, tuvo que suspender la docencia en medio de los trabajos. El ministerio debe superar la improvisación y pues debió aprovechar el año de no presencialidad para resolver esas problemáticas.